Hola a todos. En este vídeo vamos a ver uno por uno todos los pasos a seguir para poner en marcha tu impresora 3D QuickBox. Para empezar, corta las dos bridas que sujetan el motor. Ahora es el momento de colocar los paneles laterales. Retira el plástico protector de ambos lados. Afloja los tornillos con una llave Allen. Introduce los dos paneles y vuelve a apretar los tornillos. Realiza la misma operación para colocar el panel superior. Esta vez no será necesario utilizar herramientas. Inserta el soporte en la apertura de la parte trasera y coloca la bobina de PLA. Asegúrate de que el interruptor está en off. Conecta el cable de corriente y pulsa el botón de encendido. Retira el plástico protector de la base y colócala en su soporte. Para poner en marcha la impresora, toca la rueda y dirígete a Control Level Plate. Pulsa de nuevo y podrás empezar a calibrar tu QuickBox. Antes de continuar, asegúrate de que la punta del extrusor está fría para evitar daños en la base de impresión. Sitúa un papel entre la boquilla y la bandeja y ajusta cada uno de los tornillos. Toca en la rueda para nivelar el siguiente punto. El calibrado será correcto cuando notes un poco de fricción entre ambos elementos. Ahora es el momento de cargar el filamento. Para ello, córtalo en diagonal. Introduce el extremo en el tubo de guía y mételo hasta que llegue al orificio azul. Pase unos 3 centímetros y notes un tope. Ahora pulsa en Control, Filament, Load. Cuando llegue a la temperatura idónea, selecciona Insert and Press y el extrusor expulsará plástico por la boquilla. Retíralo y a continuación introduce la tarjeta SD.
Para verificar que todo está bien, es importante empezar imprimiendo cualquiera de los dos archivos Twister Box. Cierra la puerta de tu Witbox y en unos segundos comenzará la impresión. Cuando finalice, la base bajará. Sácala de la impresora y retira el objeto con cuidado. Para comprobar que la impresión es correcta, introduce la muestra que viene con tu impresora en el nuevo objeto que acabamos de imprimir. Deberá encajar perfectamente. Esa es la forma de comenzar a utilizar tu impresora. No olvides estar atento a nuestro canal para estar al día de todas las novedades y resolver dudas sobre tu Witbox. ¡Hasta la próxima!